What? what? Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que todo en orden, que la estén pasando excelente. El día de hoy nos encontramos en Tasco Guerrero, un pueblito mágico bastante particular e interesante. Está muy chulo. La verdad les recomiendo venir a visitarlo cuando tengan la oportunidad. Hay mucho que conocer y en general vale la pena el viaje hasta acá. Está a solo dos horas y media de la ciudad de México, así que ahí les dejo ese dato para que tengan como referencia. Y bueno, les platico que el video de hoy va a ser un poco diferente a los anteriores. Últimamente he andado muy clavado con el asunto de hacer videos sobre viajes para el canal, lo cual está muy cool. Me encanta viajar y seguro que tendremos más de ese contenido pronto. Pero ¿saben qué otra cosa me gustaría hacer? Pues platicarles más sobre mí. He recibido muchos comentarios muy chidos y alentadores por parte de muchos de ustedes, lo cual agradezco sinceramente. Y en este video vamos a realizar una pequeña dinámica para ir rompiendo un poquito el hielo entre nosotros. ¿Ya saben? Lo que voy a hacer es leerles algunas preguntas sobre mí que tengo aquí anotadas. Estas son preguntas que en diferentes ocasiones me han hecho personas comunes como ustedes y como yo, y posteriormente daré mi respuesta a cada una de ellas. ¿Listos? Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿Te llamas Tufic? Sí, sí me llamo Tufic y no es ningún apodo. ¿De dónde proviene tu nombre? Bueno, pues mi nombre es de origen árabe y les comento como dato curioso que en el original árabe no se dice Tufik, se dice Taufik. Esta es la pronunciación original, así es como se le conoce a los Taufiks en los países árabes, pero bueno, pues estamos del otro lado del mundo y ya saben, los nombres suelen distorsionarse un poco, así como Mike y Miguel. Bueno, algo más o menos así. ¿Tu familia es árabe o tienes ascendencia árabe? Eh, sí, mis bisabuelos fueron de Siria. De ahí tengo entendido que emigraron a el Líbano y después a México. ¿Cuántos países conoces o a cuántos has viajado? Uf, no sé exactamente a cuántos, la verdad no sé el número exacto, pero más o menos unos 25, 30 países, más o menos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido tu país favorito y por qué? Híjole, la verdad es difícil mencionarles uno solo. He estado en países increíblemente hermosos y me es difícil escoger uno, pero bueno, para fines de este video eh, voy a escoger. Yo creo que. Finlandia. La verdad es un país muy único en el que viví experiencias increíbles y bueno, me quedo con ese. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia viajando? Mm, pues hay muchas. Yo creo que me quedo con los viajes de aventón, que son una joya, y tal vez haber visto las auroras boreales en Finlandia. Eso también estuvo buenísimo. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia viajando? Mm pues no han sido muchas, eh, la verdad. De hecho, creo que no he tenido ninguna experiencia mala como tal. O sea, no no tengo una experiencia terrible que decirles, no. O sea, la verdad me pasó esto que estuvo fatal. Nunca me ha pasado algo así, pero si tengo que escoger alguna de las no tan buenas o positivas experiencias, yo creo que sería una vez que estaba tomando Aventón desde la ciudad de París hasta Praga y bueno, según mis cálculos y mis tiempos estimados en ese día Debía de haber llegado en un cierto tiempo, salí muy temprano, un día este, de París por la madrugada, a las 5 de la mañana literalmente estaba pidiendo mi primer aventón y pues me tomó muchísimo más tiempo del que yo esperaba eh, poder tomar ese, ese aventón y pues al final terminé como a la medianoche, 2 de la mañana, no recuerdo exactamente qué hora era, este, en un suburbio en las afueras de Alemania. Y bueno la verdad eso no estuvo tan cool porque al final terminé pues durmiendo en una estación de tren prácticamente abandonada. O sea estaba todo oscuro, no había gente, no había nada. Y pues me quedé ahí esperando al siguiente día para poder tomar un tren que me llevara hasta Praga. Eh, esa experiencia pues no diría que fue mala porque al final de cuentas pues no me pasó nada ni mucho menos. Este es súper seguro viajar en Europa eh, de cualquier forma. O sea es, es muy muy seguro pero pues no fue lo más cómodo ni la mejor experiencia. Ok, dice, ¿tus pestañas son reales o postizas? Hmm, qué gran misterio, ¿no? Bueno, les platico que estas son completamente reales. No son fake, ni son postizas, ni me las en chino, ni nada por el estilo. Simplemente son las pestañas que el señor me hizo favor de otorgarme. Y claro, seguramente esto es parte de la herencia árabe de la familia, lo cual, pues está interesante, ¿no? Algo diferente. ¿Por qué decidiste iniciar un blog? Pues la verdad es que ya tenía años con la idea de abrir este blog. De hecho, cuando andaba viajando por el mundo, ya había considerado seriamente iniciar este blog. Pero, pues no sé, diferentes circunstancias se dieron en aquel entonces y no me animé a hacerlo hasta ahora. ¿A qué le tienes miedo? No se me ocurre algo en particular que decirles. Yo creo que todas las personas tenemos miedo a diferentes cosas y la verdad me cuesta trabajo decirles algo en particular a lo que yo le tenga miedo. Pero yo supongo que uno de mis principales miedos sería el no ser feliz. ¿Cuál es tu comida favorita? Chispas amigos, yo creo que la pizza, la verdad. Estoy seguro que como a muchos de ustedes, a mí también me encanta la pizza. ¿Cuál es tu deporte favorito? Yo creo que el tenis. Y deportista favorito, Roger Federer. ¿Le vas al América? No, jamás. ¿Eres gay? Creo que mis particulares pestañas tienen mucho que ver con esta pregunta que me han hecho en varias ocasiones, pero no. La respuesta es no. Soy completamente heterosexual, ciento por ciento. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Yo creo que viajar, me encanta hacerlo. ¿Qué música te gusta? Pues en general creo que escucho de todo menos banda. ¿Es verdad que viajas de aventón? Sí amigos, es completamente verídico, me encanta viajar de aventón. Tengo mi propio coche y siempre que puedo trato de viajar en él, pero viajar de aventón es algo que también me gusta mucho. Siento que en muchos aspectos es una experiencia única y seguramente las personas que ya lo hayan hecho antes sabrán a qué me refiero. Dice: ¿Te gustan los animales? ¿Cuál es tu favorito? Sí, me gustan mucho los animales y mi favorito es el león. La mejor decisión que has tomado. Bueno, pues siéndoles muy sincero amigos, yo creo que la mejor decisión que he tomado en mi vida definitivamente fue hace unos 4 o 5 años más o menos. En aquel entonces llevaba una rutina que la verdad no me gustaba nada. Trabajaba en una tienda de ropa y la verdad es que ese trabajo no estaba tan mal. Siento que aprendí muchísimas cosas trabajando ahí, pero realmente sentía que mi vida no llevaba ningún sentido. No sé si esto les ha pasado alguna vez, pero cuando estás haciendo algo que realmente no te apasiona, ni te llena, ni te nada, inevitablemente uno llega a un punto en el que necesitas un cambio. Y eso fue lo que me pasó. Me sentía fastidiado, harto de la rutina que estaba llevando en ese momento. Y bueno, a raíz de un viaje familiar que tuve la oportunidad de hacer en ese entonces, fue que tomé la decisión de cambiar radicalmente mi estilo de vida y así fue como empecé a viajar por el mundo. ¿Cómo fue que decidiste viajar de mochilero? bueno esto tiene un trasfondo bastante curioso un día que estaba scrolleando por facebook no me pregunten cómo ni por qué me encontré con la publicación de una persona que apenas si conocía de hecho cuando vi esa publicación y me di cuenta que lo tenía en mi lista de amigos literalmente me quedé así de qué onda por qué tengo a esta persona en mi lista de amigos si realmente ni siquiera lo conozco bien ni nada pero bueno el punto es que esa publicación que esta persona hizo era una publicación mochilera resulta que él andaba por tailandia o no sé dónde viajando este de mochilazo y así fue como por primera vez en la vida supe del término mochilero. Nunca había tenido un acercamiento con ese mundo ni con ese estilo de vida hasta ese momento. Y la verdad es que me llamó mucho la atención. Me dejó muy intrigado ver cómo esta persona que les digo literal traía una mochila en los hombros y andaba viajando por el mundo. Entonces pues esta persona subía unas fotos increíbles a sus redes sociales que yo me quedaba así de wow, me encantaría poder estar visitando esos lugares y viviendo esas experiencias. Y bueno pues así fue como descubrí el mundo mochilero y al final pues una cosa me llevó a otra hasta que decidí eh, hacerlo. Película favorita. Pues me gustan muchas, la verdad es difícil escoger una, pero el día de hoy me quedaré con Troya. ¿Qué te enoja? Las mentiras amigos, definitivamente eso es algo que me puede enojar mucho. ¿Cómo te defines en una palabra? Atrevido. ¿Qué país te gustaría conocer? Bueno, pues aún hay muchos países que me gustaría conocer, pero yo creo que alguno africano. Quizá Sudáfrica, Kenia, Etiopía, hay muchas opciones. ¿Te gustan los videojuegos? Sí, claro que sí, amigos, me gustan mucho los videojuegos. La verdad tiene bastante tiempo desde la última vez que jugué uno, pero siempre me han gustado los videojuegos. ¿El mejor recuerdo de tu niñez? Pues no sé si haya uno en particular, la verdad es que tuve una niñez bastante feliz, creo yo. Fui un niño bastante feliz, tuve grandes amigos en la niñez y creo que en general me divertí muchísimo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 28. ¿Dónde naciste? Nací en la Ciudad de México. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 24 de julio. Dice meta de vida. Pues no lo sé, supongo que ser feliz principalmente, tratar de hacer las cosas que realmente me apasionan y aprovechar el tiempo haciendo las cosas que realmente me gusta hacer. Momento más vergonzoso. Pues no se me ocurren muchas cosas realmente, pero les puedo platicar de un momento que fue bastante vergonzoso. Yo tenía cinco años y nos habían dejado como tarea aprendernos unas frases que eran como las efemérides de la semana, algo así. Y bueno pues el chiste de esto era aprendérselas para el siguiente lunes, pasar al frente en una asamblea que se organizaba con todos los niños de la escuela y padres de familia maestros etcétera y no sé qué me pasó ese día que me puse súper nervioso cuando pasé al frente literalmente se me olvidó todo lo que había estudiado durante el fin de semana y bueno pues al final el pánico escénico me ganó, olvidé completamente las frases que me tocaban y bueno pues hice el oso de mi vida, yo creo afortunadamente tenía cinco años nada más, pero aún así fue bastante vergonzoso. Serie o programa favorito. Me gusta mucho Two and a Half Men. ¿Cómo editas tus videos? Utilizo un programa que se llama Final Cut Pro, que es bastante bueno y de hecho es el que yo siempre recomiendo. ¿Con qué cámara haces tus vlogs? Bueno, utilizo diferentes cámaras según las circunstancias, pero mi cámara principal para bloguear es una Canon M50. ¿Algo loco que hayas hecho en tu vida? Pues seguramente hay muchas cosas que he hecho que pudieran entrar en esa categoría. Supongo que una de las principales de ellas sería viajar de aventón. Para mucha gente eso es algo muy loco, así que eso sería. ¿Fruta favorita? Las manzanas. ¿Alérgico a algo? Pues según yo no. Tengo por ahí una teoría medio extraña con las fresas, pero más que nada creo que ese es un trauma de mi niñez o algo así. ¿Qué quería ser de niño? Pues no sé, supongo que lo mismo que la mayoría de los niños. Policía, bombero, astronauta. Youtuber. <laughs> no sé. ¿Frío o calor? Definitivamente frío. El calor te hace sudar, te hace estar pegajoso, no es cómodo y no te lo puedes quitar con nada. En cambio, el frío, una buena chamarrita y listo. ¿Dulce o salado? Depende de la ocasión, pero me quedo con salado. ¿Te consideras tímido? Un poco sí, no mucho. ¿Es difícil hacer videos? Sí, amigos, es bastante bastante más complicado de lo que la mayoría se imagina. ¿Qué es lo que más te ha complicado haciendo videos? Definitivamente hablar frente a la cámara, amigos, es la parte más complicada, o bueno, al menos en mi caso así fue. La verdad es que no tengo nada de experiencia previa hablando frente a una cámara. Yo sé que hay personas a las que les es más fácil que a otras, pero bueno, para mí ha sido particularmente algo difícil. Y eso que me considero una persona bastante expresiva, yo creo que sí puede ser un gran reto para mucha gente. Pero bueno, al final de cuentas creo que la mejor forma de mejorar pues es practicando, haciéndolo una y otra vez, practicando, practicando y practicando más. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Gracias por el tiempo, la verdad me gustó mucho poder compartir esto con ustedes hoy. Seguro que poco a poco nos iremos conociendo cada vez mejor. Si tienen otras dudas o preguntas, con toda confianza pueden dejarlas en los comentarios, yo ahí estaré al pendiente. Y bueno, ya lo saben amigos míos, no olviden suscribirse al canal y compartir este video. Ahí les encargo. Y nos estaremos viendo muy pronto en un video nuevo. Adiós.